Tuvieron que participar sus trabajos colectivos para sacar esta dignidad.
por lo que hace, por lo que muestra y porque se saca una espina que tenía realmente rayita por haberlo sacado de la puerta. Hace muy bien su movimiento de brazo para poder subir porque no tiene mucho espacio para poder tomar vuelo y conecta muy bien la colocación. Primordial puede irlo de esa forma, rápido y colocado para poder incrustar en la portería. De la meta de Leoncito, papá, el mejor jugador del partido está contigo, Dani, adelante. Compañeros, como Jesús Ordóñez, qué noche, Jesús, mucho que no haces un doblete y en qué partido lo vienes a convertir. Sí, gracias a Dios se nos da un buen momento, se nos da ahí con Tapachuca, el bueno en el cabezaño, pero ya hay días que me da la bendición de meter el gol y me toca ya llevar al equipo y bien agradecido por este logro que en equipo que se logra muy importante. Después de Exi 10 años, otro título internacional que era la puerta para otros de igual o mayor envergadura. Sí, gracias, entonces tuvimos la revancha también, el Toronto nos había descalificado en la Conca Champions, ha dado 10 años, una bonita revancha, nuevamente en su casa, tener un importante triunfo, ahora a descansar y disfrutar, que no es como está, no es diario, y luego pensar el fin de semana contra otra realidad. Cristo, me hagas un doblete en esta cancha que tanto les costó el partido de marzo. Es difícil que entre la final, en este tipo de partidos tan complicados en una final. Bendecido nosotros que nos da, hace donde salimos nuestro presalto, es un campeón de campeón, acá nos pega contra Toronto. Nos pedimos nosotros bendecidos y no queda más que disfrutar y darle gracias a Dios que se nos da la bendición de disfrutar este último mes. Se diga mejor el clásico del domingo habiendo ganado este partido, ¿no? Sí, es una motivación extra que te da un logro más. Ahora me voy a descansar, disfrutar con el equipo, con las familias y ya estaré de mañana en lo que se viene el fin de semana. Bueno, gracias. Jesús Uñas, el jugador del partido. Introducimos con el jugador del partido de Zamora, Michoacán, que sin duda tuvo una noche emocionante en esa televisión de la vida. Pero ese triunfo, cuando vamos a ver los señores de Tigre, es incomparable. Incomparable a Lina Chome, de la visión campeones otra vez, con el millón, sacando el pecho, desplazando las gargantas, subiendo el corazón, con todas las vocales, los seguidores norteños, con un orgullo que sin duda alguna tienen todo el derecho de apoyo vivieron desde los primeros instantes, estuvimos sintiendo los gritos, sus coronetas, ahí lo vemos con su trompeta y la forma de estar apoyando. Me gustó cómo reacciona, ¿eh? Cómo reacciona el color de sensato. Vamos a la cancha. Daniel Zanona platica con la caseta de la Cusana. Compañeros, con el Jürgen Damm, Jürgen al final, el dolor de aquella acción se vio un poquito, ¿no? Tras haber conseguido este título. Sí, la verdad es que muy contentos. Como le dije desde un principio, cada título que se disputa, esa institución se tiene que ganar. Y bueno, hoy gracias a Dios se gana un campeonato más. Esto es para toda nuestra gente que siempre nos apoya, que viaja desde muy lejos para vernos. Y obviamente para todas nuestras familias y directivas que siempre están ahí para nosotros. ¿Esto se quita en la esquina de aquella eliminación de Conmebol? Sí, yo creo que un poco, ¿no? Vamos a ganar la Conca Champions y vamos al Mundial de Club, pero yo creo que es algo muy bonito venir acá a Toronto y ganarles en su casa, ganar un título, porque había un título de por medio, creo que es muy importante. Y bueno, sí, se saca un poquito la espina, pero bueno, el siguiente año tenemos ese compromiso con nuestra afición primeramente de poder regalarse con la Champions y representar dignamente a Tigres al Mundial de Club. Como que se le da a Tigres muy bien ganar de visita, ¿no? Sí, gracias a Dios llevan cuatro campeonatos que se ganan de visita y bueno, eso siempre es importante, ¿no? La personalidad que se tiene para poder ir a cualquier campo y quedar campeón. Enhorabuena. Gracias, un saludo a todos. Sin duda ninguna se tiene que tener personalidad mejor de la torre para conseguir cuatro títulos de visita fuera de San Nicolás de los Garza, fuera de Universitario, cualquier alma. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo más importante? La estructura está formada también, ¿eh? Porque tiene un buen juego y su forma de juego, su propuesta de se sienta muy bien para controlar.
reconocer también a la directiva. Miguel Ángel Garza, darle reconocimiento a lo que llevan hecho en este momento. Así que Tigres sí, campeón de esa primera división, la posición sobre la que han estado doblando 3-0 al equipo de Toronto. En fin, vamos a regresar.